y el ángel que protege, que acompaña a los nacidos un día como hoy, se llama Micael, el ángel de la organización. Él pertenece al coro de las virtudes. Simboliza la universalidad religiosa, la justa retribución y el acceso a la felicidad. El ángel Micael concede la liberación de todas las injusticias y tiranías, la protección durante los desplazamientos. Además, infunde el valor y la fuerza, la coordinación del pensamiento con la acción. Micael es el ángel número 42 de la Sefirá, el sexto Tiferet del coro de las virtudes, y se encarna en nuestro mundo bajo la forma del planeta Sol. Si nosotros deseamos romper todas esas ataduras, obstáculos que se interponen en nuestro camino para llegar a la felicidad, podemos invocar al amado ángel Micael para que destruya, para que rompa todos esos obstáculos entre las 7 y las 7 y 20 minutos de la mañana. ¿Y qué vamos a hacer? Un sencillo, pero muy poderoso ritual. En el altar de nuestra casa, allá en donde nos encontramos con la divinidad, procedemos a colocar estos cuatro elementos. Un velón de color dorado. Purificamos todo el ambiente con incienso de angélica. Colocamos la planta, la margarita, y de cuarzo, el topacio. En el centro del altar colocamos ese sello angelical que ha sido diseñado, creado con símbolos secretos, signos mágicos, para invocar, para que el amado ángel Micael llegue hasta nuestra casa. Luego encendemos el velón, cerramos nuestros ojos, juntamos las manos y procedemos a elevar la siguiente oración. Amado ángel Micael, mi carga es demasiado pesada. Hoy necesito de tu ayuda y compasión. Micael, ángel misericordioso, ayúdame para poder triunfar sobre los obstáculos que se yerguen en mi camino. Guíame para evitar que por despecho o desespero utilice mi conocimiento para dominar y someter a las demás personas, en vez de dominarme a mí mismo o someterme a tu ley. Gracias, amado ángel Micael. Así es. Así se cumple. Amén. Amén. Y amén. El ángel Micael favorece el entendimiento y la paz entre los países y personas en este planeta Luz Tierra. También ayuda a los asesores en recursos humanos, los jefes de personal, los mediadores, los negociadores y los profesores. Las personas nacidas bajo la protección de Micael son destacados diplomáticos, saben sostener grandes empresas por sus conocimientos y habilidad para los negocios. Son incorruptibles, dignos, elevados e inspirados. Les gusta enseñar, no son nada egoístas. Cuentan con la constante protección del amado ángel Micael. Son fieles colaboradores de aquellas personas cuyo objetivo es mejorar la sociedad. Son populares y queridos por las demás personas. Atacan a los malvados y a los malos negociantes. Son mensajeros de fe y optimismo. Irradian confianza, inspiración y creatividad. Para todas las personas nacidas un día como hoy, que tengan el más maravilloso día de cumpleaños, que reciban muchísimos regalos espirituales y materiales. Bendiciones.